¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente. Un placer Buenas tenerte tardes, en Café con Bruno. Autor. Un placer estar contigo y con vosotros en general. Muchas Bueno, gracias. hace unos minutos que tuvimos ocasión de coincidir y hablando precisamente de tu libro, Vivir con plena atención, y yo ponía el foco en lo que era la esencia del libro, ¿no? Y tú me respondías que si de algo trataba el libro realmente era de la conciencia, ¿no? Y que si bien tiene ya unos años escrito, descubres en torno a este elemento y distintas características que lo describen, pues una actualidad de alguna manera que podemos palpar y de la que podemos ser conscientes ahora, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo he releído gran parte del libro y he encontrado que, digamos, que sintonizaba con la conciencia y con lo que decías sobre la conciencia. Tú, de hecho, has leído lo que está en la contraportada. Y bueno, estábamos describiendo, aunque no diga la palabra, pero estabas describiendo lo que yo comprendo que es la conciencia, ¿no? Ese relacionarse de una forma distinta con la propia mente. En realidad es tomar conciencia de la propia mente. Por eso yo diría que el protagonista del libro y de mi actual, digamos, dedicación a estas cosas es la conciencia, ¿no? Esa es la conciencia. Y en los tiempos que corren, hablar sobre conciencia, hacer un trabajo personal o de indagación en este sentido, de exploración o estímulo, ¿es necesario, Vicente, en tu opinión? Bueno, yo diría que lo que sucede actualmente es que el ser humano en general está muy volcado hacia el mundo externo, ¿no? Y eso lo desequilibra, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Pues como los medios, en fin, hay una serie de circunstancias, digamos, agravantes, pero que realmente el ser humano está muy volcado hacia el exterior. Y ese volcarse hacia el exterior le hace perder el equilibrio que solo se recupera cuando uno mira hacia adentro. Y cuando uno mira hacia adentro, forzosamente acaba en la conciencia, porque no puede ser de otra manera. Es decir, si uno mira hacia adentro, se hace consciente de qué pasa en su propia mente, ¿no? Y por eso llegamos a la conciencia. Aparte de que la conciencia, digamos, esté de moda en otros campos, incluso en la física se está poniendo de moda la conciencia, ¿no? Como un poco una parte esencial del universo, ¿no? La conciencia es algo esencial del universo. En fin, no es el camino que yo quisiera seguir ni el que he seguido en el libro. Más bien, el que he seguido en el libro está relacionado con algo en lo que yo estaba muy implicado entonces, que es mindfulness, ¿no? Es la meditación, vamos a decirlo así, con palabras más sencillas. Y que, evidentemente, el protagonista para mí de la meditación es la conciencia. Ahora que haces referencia y traes al uso precisamente el término mindfulness y hablamos de meditación y la esencia de la misma, como puede ser la conciencia, es cierto que en los últimos años han proliferado publicaciones, formaciones para profesionales, pero también para el público en general, que quieren tener una visión más amplia y con más zoom, ¿no? Con más profundidad, si cabe, de quiénes son, de las circunstancias que viven y demás. Pero a veces parece que los profesionales o los que trabajamos en un entorno donde estas cuestiones se tratan con frecuencia, encontráramos una cierta resistencia, ¿no? En general, en el personal, permíteme la familiaridad, una cierta resistencia en el personal a mirar dentro, ¿no? Y tomar conciencia, precisamente. ¿A qué puede deberse esta dificultad, si es que compartes conmigo esa visión? Bueno, sí, claro, la comparto. Es decir, por una parte, el ser humano siempre ha tenido como esa disyuntiva, ¿no? Entre mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. Lo que va, digamos, a favor de mirar hacia afuera es la propia necesidad de sobrevivir, ¿eh? En realidad, los seres humanos, hasta, digamos, recientemente, no habíamos tenido la oportunidad de dedicar tiempo o mucho tiempo a estas cosas, porque la necesidad de sobrevivir nos exige enfrentarnos al mundo externo y conseguir lo necesario para sobrevivir. Actualmente, es decir, me refiero pues a los últimos, digamos, años o el último siglo, ha aparecido otra cosa, que es que además de esa necesidad de sobrevivir, que quizás ha disminuido en cuanto a su intensidad, ahora nos encontramos con esto mismo en el que estamos tú y yo, que son los medios de comunicación. Y que es la facilidad de llamar nuestra atención a través de las pantallas. Y entonces eso es como una especie de gancho o de foco o de atractivo
que hace muy difícil que la gente se mire hacia adentro, porque claro, le están llamando de todas formas, de todas partes, diciendo, mírame a mí, todo el mundo está compitiendo aquí. Todo el mundo compite por nuestra atención, vamos a decirlo así. Esos son, por ejemplo, los youtubers, compiten porque estemos atentos a ellos. Abrimos una pantalla y aparece ahí todo tipo de información. Y esto que tiene sus grandes, buenos, digamos, aspectos, pues también tiene ese aspecto negativo de que fácilmente nos enganchamos con el exterior y no tenemos tiempo para mirar hacia adentro de nosotros mismos. O sea, que sí, que estamos viviendo una situación muy peculiar. Por una parte, tenemos más tiempo que antes porque, gracias a Dios, en gran parte del mundo, no en todas partes, pero en gran parte del mundo tenemos un cierto tiempo libre, pero al mismo tiempo ese tiempo libre está siendo como secuestrado por la llamada de las pantallas, digámoslo así, ¿no? Y claro, es una situación muy curiosa, es una situación bien curiosa, sí, señor. Si te he entendido bien entonces, Vicente, ese mirar hacia adentro termina finalmente llevándonos a ese espacio de conciencia y ese mirar hacia adentro entiendo también que nos permite reconciliar, reparar o gestionar de una manera, no sé si eficaz es la palabra oportuna, pero sí gestionar de una manera en pos de nuestros objetivos, pues mejor quiénes somos o lo que somos, ¿no? Mientras que la mirada exterior, de alguna manera, pues nos olvida y nos distancia de entender esas cuestiones y satisfacerlas, ¿no? Claro, el mirar hacia adentro supone mirar hacia la propia mente, es decir, mirar a cómo funcionamos nosotros y descubrir lo que somos. Y claro, lo que somos realmente, o sea, es cuando miramos hacia adentro aparece la consciencia, ¿no? No sé si es muy pretencioso pretender explicar en pocas palabras lo que quiero decir, pero vamos a ver. La consciencia, por una parte, es simplemente aquello que se da cuenta de las cosas, ¿no? En ese sentido sencillo o simple, hay muchas especies animales que son conscientes, ¿eh? No solo somos nosotros, hay muchas especies animales que son conscientes, ¿eh? Se calcula, pues, hace como unos 500 millones de años que apareció la consciencia en el mundo, tal como la entendemos actualmente. Pero el ser humano tiene, como digámoslo así, tiene un tipo de consciencia diferente, tipo de consciencia que se le puede llamar simplemente consciencia humana o autoconsciencia, y es que se da cuenta de su propia consciencia. Y eso es lo que marca como un abismo, ¿no? Marca que seamos totalmente diferentes o bastante diferentes al resto de especies, y eso ha hecho posible, pues en general, el mundo en que vivimos. Y en cuanto a lo que estamos hablando ahora, hace posible que seamos conscientes de nuestra propia mente, es decir, de lo que pasa en nuestra cabeza, de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo. Y digamos que ese es el paso un poco que yo diría que es trascendental o que es decisivo. Si uno está identificado con la mente, es decir, si uno solo ve mente, simplemente está dentro de su mente y se identifica con la mente, o si uno puede distanciarse de la mente y ser consciente de la propia mente, ¿eh? Y entonces ahí es la diferencia entre vivir, digamos, ajeno a la consciencia o vivir consciente de la propia consciencia, ¿no? Y claro, lo que pasa actualmente, en el sentido que hablábamos antes, es que estamos tan atraídos por el mundo externo que es muy fácil olvidarse de la consciencia y quedarse simplemente en la mente. Quedarse en ese juego que hay entre la mente y el mundo externo. La mente está ahí para sobrevivir y quedarse en esa dinámica de sobrevivir en el mundo externo, de fijarse solo en lo que pasa afuera y de no fijarse en lo que pasa dentro. Y ese es el punto crítico. Y ahí mindfulness o la meditación lo que hacen es cultivar la conciencia. O sea, cultivar que seamos conscientes de nuestra propia conciencia y que empecemos a ver a la mente como algo distanciado de la conciencia. No sé si he dicho demasiado. No, Vicente, interesantísimo, y lo vamos recogiendo y lo vamos ampliando. Ya lo creo. Si te parece, como hay además ya casi 19 o 20 comentarios, por lo menos vamos a saludar a la gente que habitualmente nos sigue o que son nuevos en nuestra emisión y ver también de qué manera están recibiendo estos mensajes y, bueno, atender un poco a
pues a cuestiones que puedan plantearnos que siempre son interesantes para alimentar esta tarde. Bueno, sabéis que nos gusta saber desde dónde nos escribís o estáis atendiendo y así nos hacemos un mapa. Por cierto, yo estoy en Sevilla, no siempre lo digo, y Vicente nos acompaña hoy desde Valencia, ¿verdad, Vicente? Exactamente, aquí estamos. Bueno, pues aquí Manoli nos saluda, Lara Simino, buenas tardes desde Espartina, también María Dolores, Sandra Rive, buenas tardes. Lo conoce a Vicente, bueno, pues ahí va el saludo también para ti, Vicente. Faltaría más de personalizado. Bueno, Regla, buenas tardes, estimada amiga, María José García también nos transmite, bueno, pues su cariño, Daniel Cequeira, un colega, un profesional, Suez Salgado también, muy bien. Bueno, estamos hablando de conciencia con el catedrático, profesor, investigador Vicente Simón, presentando su libro Vivir con plena atención, que se encuentra en su segunda edición ya en la editorial de Schlede Brouwer. Precisamente hablábamos sobre la importancia de mirar hacia adentro para entendernos mejor, ¿no? Y cómo quizás nuestro contexto pues nos lleva a mirar demasiado hacia afuera, ¿no? Aquí nos saluda Dora Cruz, buenas tardes allá, buenos días por acá desde Mazatlán, México, México, para estar otro jueves acompañándolo. Pues un placer, Dora, tenerte por aquí, faltaría más. Bueno, Rosa, Arcadia, queridas y estimadas amigas, bueno, aquí nos plantean un comentario que quiero compartir contigo. ¿Cuánta razón, nos dice Nieves Martín Calero, nos iría a todos mejor si en vez de estar tan pendientes de lo externo invirtiéramos ese tiempo en mirarnos por dentro, descubrirnos? Yo creo que ha dado también una clave importante Nieves, habla de el descubrimiento siempre alberga algún tipo de incertidumbre, de sorpresa, que no siempre quizás queremos descubrir, valga la redundancia, ¿no, Vicente? Claro, por eso el descubrimiento es una aventura, es decir, no sabemos, por definición, no se sabe lo que se va a descubrir. Eso yo lo digo mucho cuando hablo a los que meditan, cuando doy cursos de meditación, que uno va en busca de algo que desconoce, es decir, que no sabes lo que vas a encontrar. Y ahí tienes que tener esa curiosidad, ¿no? Esa apertura de mente de querer saber más. Por definición, el conocimiento, incluso el conocimiento científico, da por supuesto que uno reconoce que no sabe, porque es la única forma de poder avanzar. Es decir, uno, si no, no se, ya no avanza. Ya no. Si tú crees que sabes, ya no vas a moverte de ahí. No, o sea, que hay que reconocer que uno no sabe y entonces es cuando se pone en marcha y descubre cosas. Y por supuesto lo que descubre, pues a veces puede no gustarle del todo. Pero yo diría que en conjunto lo que se descubre es la maravilla del universo, ¿no? Lo que se descubre cuando uno se mete hacia adentro. Por tanto, en conjunto es algo, el descubrimiento es algo gozoso, es algo grande, es algo, bueno, sin límites en realidad. Uh-huh. Y corrígeme si me equivoco o no estás de acuerdo conmigo, Vicente, pero quizás en los tiempos que corren, donde la sobreexigencia en el ámbito profesional, en el ámbito personal, la sobreimplicación en múltiples roles y tareas que llevamos las personas, no solo adultos, también la gente más joven, los chicos y chicas, de alguna manera pareciera que fuera contraproducente, como nos decía ahora Nieves, invertir tiempo en mirar hacia adentro con la de cosas que hay que hacer ahí fuera, ¿no? ¿No pareciera a veces esto un ejercicio un tanto de, pues no sé si un esnovismo personal o de pérdida de tiempo, como muchas personas llegan a entender o a insinuar, ¿no? Que esto de mirar hacia adentro con todo lo que hay que hacer y el día a día hay que sacarlo para adelante. No sé qué opinas tú al respecto. Pero que todo eso que hay que hacer, en realidad, al final se traduce en que el mundo externo nos va controlando. Es decir, al final, como no hay contrapeso, nos controla el mundo externo. Y realmente, bueno, hasta ahora, digamos, el control del mundo externo era como un poco tosco, pero ahora con estas tecnologías el control puede ser enormemente afinado. Es decir, que lo que divisamos en el futuro es que vamos a estar absolutamente controlados, o es muy fácil que estemos controlados, ¿no? Porque no solo ya se meten con nuestras opiniones, empiezan a tener sensores en nuestro cuerpo que van a dar información sobre nuestra fisiología. Es decir, que el futuro es muy... Ya veremos lo que pasa, ¿no? Lo veremos o no lo veremos, pero quiero decir que el futuro puede deparar muchas sorpresas. Por tanto, el precio a pagar es que perdemos, digamos, la capacidad de decidir por nosotros mismos, la capacidad de conocernos y de tener opiniones propias, porque cada vez más, aunque uno no se dé cuenta, está controlado por los estímulos externos. Eso es innegable. Uh-huh.
Podemos leer, Vicente, en tu libro Vivir con plena atención, pero también has ido dando algunos retazos de esta idea, el hecho de que hay una realidad que nosotros, a la que le asignamos un valor, que la miramos de una manera determinada, otorgamos unos significados y en base a eso construimos una historia, nuestra historia, ¿no? Y hablas de la importancia que tiene la historia que nos contamos. Sí, claro, el ser humano, bueno, vive mayormente identificado con su historia, es decir, nos creemos definirnos por la historia que tenemos, ¿no? Que eso también es peligroso, ¿no? Porque la historia no la definimos nosotros no somos dueños de nuestra historia, parcialmente, pero no, como todo el mundo sabe, el hombre propone y Dios dispone. Quiero decir que la historia que sale no es la historia que uno se había imaginado, ¿no? Entonces, ese es el peligro de identificarse excesivamente con la historia. Y para ello conviene no identificarnos tanto con la historia. Pero todo pasa por lo mismo, todo pasa por tener un centrarnos en el interior. Porque si no, en el exterior, lo único que nos devuelve es una parte de nuestra historia. Es decir, en ese aspecto que tú preguntas, que lo habrás visto en el libro, la historia la relaciono con el ego, ¿no? Con el yo que uno... Y entonces, claro, la historia al fin y al cabo es uno de los aspectos del ego y al final es posible que acabemos siendo como muy esclavos del ego, ¿no? Muy esclavos de todo ese mundo de, digamos, de ensueños o de ideales o de exigencia que vamos cultivando a lo largo de la vida, que evidentemente también está muy dependiente de lo que desde fuera nos van imbuyendo y desde lo que se nos exige desde fuera, por supuesto. Uh-huh. Un poco, el ego se convierte un poco en el cómplice de las fuerzas externas que quieren controlarte, digamos. O sea, aunque sea interno, es algo que se convierte en cómplice de lo externo. Hay que distanciarse del ego, vamos a decirlo. Hay que distanciarse en el ego, pero... Del ego. Pero no caemos en la trampa quizás de demonizarlo, porque... En alguna medida también tiene su función, cumple un propósito, ¿no? Se ha hablado demasiado del ego, se ha hablado mal. Y digamos, es un poco el malo de la película. Entonces, pues, no es eso tampoco. El ego es necesario para sobrevivir. Digamos, la cuestión está en comprenderlo y en ponerle algo de límites, ¿no? No darle rienda suelta. Porque entonces, como tú decías antes, la autoexigencia puede ser muy destructiva. De hecho, vivimos en un mundo en que mucha gente es excesivamente autoexigente y entonces eso les hace destruirse a sí mismos, les hace tener sentimientos de culpa, sentirse insuficientes, sentirse incapaces, insatisfechos. Eso es una de las cosas que hay que neutralizar. Ajá. Cuando hablabas de ese transitar también por la propia historia, entiendo que en nuestra historia, esos acontecimientos que son dañinos y porque por el efecto que tienen en nosotros y ante su presencia, las primeras reacciones suelen ser de bloqueo, suelen ser de huida, muchas veces por la dimensión de lo que generan en nosotros y que nos sentimos incapaces de manejar. Contarnos una historia de donde podamos crecer, recoger partido, donde podamos estar con un nivel de conciencia ante aspectos que a lo mejor inicialmente fueron muy dolorosos y ahora ya no lo son, requiere ese tránsito que tiene un coste importante, quiero decir, que no es un tránsito, no es un camino de rosas, de arcoíris y disfrute, sino es un camino de responsabilidad y pues de enfrentar situaciones con dolor, ¿no? Sí, bueno, el sufrimiento es una parte, digamos, ineludible de ser humano, ¿no? O sea, de ser un ser vivo, digamos, no solo de los humanos. El caso del sufrimiento en el ser humano es más, digamos, más agudo porque nosotros tenemos expectativas sobre tenemos un ideal que también pertenece al ego y cuando la vida no nos da eso que queremos, sufrimos más. Por eso es muy importante mirar las cosas desde la distancia y eso es lo que nos permite la consciencia. La consciencia nos permite, digamos, ver más allá de lo que se ve, diría yo, ver más allá de lo que se ve. El ser humano es un ser que gracias a que tiene esa consciencia es capaz de dar esos saltos creativos y de superar pues, las adversidades y de imaginar cosas que evidentemente solo los seres humanos podemos hacer, ¿no? Pero claro, para eso hay que
desarrollar la consciencia, que es de alguna forma dar ese paso de alejarnos de lo que observamos. O sea, la consciencia al fin y al cabo es lo que se llama el observador. Y lo que tenemos que hacer es un poco observar. Y observar quiere decir no reaccionar inmediatamente, sino mirar todo el conjunto de lo que se ve y luego ir sacando como, digamos, como consecuencias de todo lo que has visto. Pero claro, eso exige ese trabajo interior del que hablábamos al principio y que, bueno, hay mucha gente, quizás más que nunca, que lo hace, pero también es verdad que una gran parte de la humanidad no lo hace. Entonces, bueno, mi vocación un poco es animar a la gente a que sea consciente. Y por eso me dedico un poco a enseñar a meditar, porque es una forma de que una cierta cantidad de gente o de personas en el mundo, yo creo, confío en que cada vez más, van a hacerse conscientes de lo que pasa, de quiénes son, y van a ser capaces de transformar el mundo para bien, ¿no? Porque claro, la humanidad siempre vive ese estado de, como diría yo, de falta de equilibrio, en el que si nos pasamos un poco podemos destruirnos a nosotros mismos como seres humanos, no solo individualmente, sino podemos destruir a toda la humanidad. Entonces hace falta esa conciencia, esa, digamos, profundidad de ser capaces de evitar los desastres. Y estamos siempre al borde del desastre. Lo hemos estado con la bomba atómica, lo estamos con el cambio climático o con cosas parecidas. Y entonces es un poco redimirnos de ese desastre, encontrar soluciones para esa situación difícil que nosotros mismos hemos creado, por otra parte. Qué interesante, Vicente. Mira, de hecho, en base a lo que estás comentando y llevas un rato compartiendo con nosotros, nos plantean alguna cuestión y quiero volver precisamente al comentario que nos deja aquí Dora Cruz y nos dice, ¿en qué momento nos perdemos en el mundo externo y cómo darnos cuenta de ello? Bueno, yo creo que uno se pierde en el mundo externo cuando se da cuenta de que no tiene tiempo para sí mismo, ¿eh? Es decir, y cuando está todo el día respondiendo a estímulos externos, ¿eh? Y claro, y lo malo es que mucha gente, yo creo que a veces es difícil darse cuenta. Es difícil darse cuenta porque simplemente te metes en ese bucle de responder a los estímulos del mundo externo. Entonces, cuando notas que tú no tienes... Yo diría que una de las formas de hacerlo o de notarlo es cuando te encuentras que al cabo del día no has estado solo contigo mismo o sola contigo misma un rato, sin estar dependiendo de lo que pasa afuera. Entonces, si al cabo del día no estás un rato contigo mismo, pues es que estás probablemente en el borde de ser dependiente totalmente del mundo externo. Y quizás por eso es porque lo que me parece que es muy necesario actualmente que la gente o que mucha gente haga un poco de meditación, que es una forma de separarse del mundo externo y dedicarse al mundo interno. Digamos, hay un autor que es Harari, que tú habrás conocido. Bien. Sí. Pues él tiene en el último libro, yo lo recomiendo, es muy interesante. En el último libro tiene un capítulo que es corto sobre la meditación, ¿no? Y ahí es donde expresa muy bien esta situación de que estamos cada vez más dominados por los estímulos externos y perdemos el derecho a la individualidad, a ser nosotros mismos, a saber quiénes somos nosotros mismos. Entonces, yo creo que cuando uno se da cuenta de que está todo el día, prácticamente todo el día, pendiente de lo que pasa afuera, es que está ya en el borde de perder totalmente el control. Quizás también en ese sentido, es verdad que en general, en nuestro contexto, cada vez más el público en general busca ampliar este tipo de conocimiento, de conciencia, de habilidades o competencias para vivir más conscientemente, ¿no? Y resulta que hay tantísimo conocimiento que muchas veces encontramos una mezcla entre el conocimiento que tiene una evidencia o tiene un soporte, un sustento, y a veces otro pseudo conocimiento que tira más de las formas que del fondo, ¿no?
y que puede ser llamativo al principio, pero quizás luego no termina ayudando a la gente. ¿Cómo distinguir, ¿no?, ante tantísima oferta aquello que pueda aportar cuestiones de valor, ¿no? Pues cuando hablamos de meditación, o hablamos de trabajar la conciencia, o hablamos de hacer ese camino de descubrimiento hacia adentro, ¿no? ¿Cómo, no sé, qué indicadores podría señalarnos que sirvieran también para decir, oye, pues parece que voy en un camino de valor, de recoger cuestiones interesantes y no en pseudo conocimiento, digamos, ¿no? Bueno, por una parte hay que decir que hay mucho conocimiento real en el sentido científico, es decir, que nunca el ser humano ni hemos tenido tanto acceso al conocimiento y es conocimiento real, ¿no? Ahora, lo que yo estaba hablando no es ese tipo de conocimiento, es conocimiento de uno mismo. De uno mismo. Y claro, el conocimiento de uno mismo es algo que solo uno mismo en el fondo puede hacer, en última instancia. Lo cual no quiere decir que no haya técnicas o que no haya, digamos, gente que te pueda ayudar a hacer eso. Pero en último término eres tú, ¿no? Yo diría que hay una cosa que puede orientar a la gente para distinguir es un poco la finalidad con la que se hace esa actividad de autoconocimiento. Es decir, si lo haces con la finalidad de encontrar soluciones a problemas, digamos así, externos, no has salido todavía de esa dependencia de lo externo. Es decir, el que, vamos a decirlo de una forma más práctica para que se entienda, si tú te pones a hacer meditación porque quieres tener menos ansiedad, es totalmente legítimo. Pero estás aún en lo de que quiero hacer meditación como me tomo una píldora. Es decir, es algo para conseguir algo que me interesa en el mundo externo. Y no es eso. O sea, que cuando uno se mete dentro, por eso está abierto a lo desconocido. O sea, por eso uno no sabe lo que va a encontrar. O sea, cuando uno dice, no, yo quiero disminuir mi ansiedad, ya sabemos lo que quiere. No, pero es que cuando te metes en el verdadero conocimiento, no sabes lo que quiere. O sea, no sabes dónde vas a llegar. Es decir, si te pones en una actividad supuestamente de autoconocimiento, pero ya sabes dónde quieres ir, es que no estás en el camino del autoconocimiento. No sé si me explico. Yo creo que perfectamente, efectivamente. Si ya sabes dónde quieres llegar... Claro. Entonces no estás. Es decir, lo que pasa es que te has quedado fuera, te has quedado queriendo obtener aquello que te hace falta. No es que me hace falta más tranquilidad para obtener mis fines, ¿no? Yo tengo mis fines y mis fines del mundo externo y me hace falta pues tener más tranquilidad o tener algo más de algo. Pues entonces es que no es ahí. Es decir, entonces no estás buscándote a ti mismo. Estás buscando algo que ya sabías que estaba, que es lo que sea, ¿no? En fin, así se podían poner muchos ejemplos. Y de esto en la meditación pasa mucho, yo lo veo mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, los anuncios de los cursos de meditación en general ofrecen cosas que son, digamos, interesantes para el mundo externo, ¿no? Podía ser el éxito, podía ser la tranquilidad, pero claro, no es eso. Es decir, en cuanto tú vas al final, que lo que quieres es algo externo, pues no has salido del bucle. Estás en el bucle de otra forma, más sofisticada, más elegante, más bonita, pero estás en el bucle. Es decir, el meterse dentro es descubrir algo que no conoces aún, por definición. Es algo que no sabes. Porque si ya lo sabes, no estás dentro, estás fuera. Claro. Entonces, no quisiera atacar ciertos... No es esa la intención, ni mucho menos. Pero sí, quizás no planteé yo bien la pregunta... En cuanto hablaba a ese conocimiento como técnica, camino, método, modelo, que en tu experiencia práctica pues te ha resultado más útil que otros. Que pudieras ver qué características tiene, claro. Bien, yo creo que como experiencia práctica, un método, yo no digo que sea el único método, pero que un método que evidentemente es bueno es la meditación. Ya digo que no es el único, porque también creo que hay gente que no está especialmente... digamos, capacitada o orientada hacia la meditación. Ahora, yo creo que para la mayoría de la población, un rato de meditación les puede ir llevando al autoconocimiento y al descubrimiento de ese mundo interior. Bueno, es lo de siempre, es el conócete a ti mismo, no es ninguna novedad, ¿no?, en el tiempo de la humanidad. Conócete a ti mismo. Lo que pasa es que es difícil de hacer. Hoy día, siempre lo ha sido, pero hoy día porque los estímulos externos nos atraen mucho
Las pantallas nos tienen muy, muy cogidos, ¿no? Y luego las propias dificultades, ¿no? La dificultad que ahora estamos pasando, pues es ciertamente es una dificultad que es una oportunidad, como toda crisis, es una oportunidad para que mucha gente se dé cuenta de algo, pero también es una causa de sufrimiento y de preocupación por el mundo externo, las dos cosas. No acabé. Muy bien, Vicente. Bueno, para aquellas personas que os habéis incorporado recientemente, hoy estamos hablando con Vicente Simón, autor de Vivir con plena atención, de Desclée de Brouwer, de la aceptación a la presencia. Siguen dejándonos aquí comentarios muy interesantes que vamos a comentar también y pertinentes a lo que estamos tratando. Nos dice Rosa Gaspar, en algunos hospitales y determinados centros se hacen unos minutos de meditación antes de iniciar la jornada laboral. ¿Piensas que debía estar más extendida esta práctica en el mundo laboral? Bueno, yo pienso que debía estar más extendida en todos los mundos, no, no solo en el laboral, en todos. Yo creo que en todas partes tiene su razón de ser. Yo creo que lo que más futuro tiene, sinceramente, es en el mundo de la educación. Es decir, en que a los niños se les imbuya desde pequeños esa práctica de retirarse dentro de sí mismos, de ensimismarse de alguna forma. Pero evidentemente en cualquier contexto que lo hagas, todo lo que sea aumentar la capacidad de conciencia enriquece, o sea, vamos a decirlo de otra manera, todo lo que sea aumentar la conciencia nos acerca más al sentido de ser humanos, ¿no? Entonces es bueno en cualquier contexto. Yo quizás antes te he dicho un poco que la palabra que más me resaltaba del libro era conciencia. Yo diría que si tuviera que añadir una palabra que quizás no ha sido tan tratada en el libro, es la evolución. O sea, la evolución de la conciencia o la evolución de la conciencia en el ser humano. Es decir, lo que vemos actualmente es que en la evolución de la humanidad la conciencia juega un papel como de frontal, ¿no? Lo que está evolucionando es la conciencia. Y entonces, en el fondo, yo creo que estamos llamados a contribuir a esa evolución de la conciencia en la humanidad, a nivel individual y a nivel colectivo, es decir, a nivel de extender la conciencia entre los que nos rodean, ¿no? Por eso, cualquier esfuerzo dedicado al cultivo de la conciencia va a ser positivo en el entorno laboral, en el entorno de la escuela, en el entorno, cualquier entorno en el que nos movamos. Sí, gracias. Sí. Muy bien. Mira, Vicente, nos comenta Raluca Poponut. Buenas tardes a todos, gracias por este más que bienvenido programa. El tipo de apego quizás tenga cierta relevancia en el adulto emocional, si se permite la expresión con implicidad en el yoísmo. Gran término gramatical abarcado por la psicología. ¿Podemos los mortales aprender a ser autorreguladores? Yo quiero entender qué ha querido poner. ¿Podemos los mortales aprender a ser autorreguladores emocionales? ¿Cómo? Y corrígeme si me equivoco, Raluca, creo que es lo que doy por entendido, ¿no? Lo dejamos aquí. La pregunta de Raluca es, ¿podemos los mortales aprender a ser autorreguladores emocionales? ¿Cómo? Bien, bueno, pues una vez más damos en lo mismo. Es decir, la autorregulación emocional se lleva a cabo precisamente por la conciencia. Es decir, el camino, pues eso es una cosa que yo casualmente he explicado mucho en mis cursos, que es el control, bueno, control no me gusta, digamos, la matización de las emociones o la regulación de las emociones, y eso se lleva a cabo siendo consciente de las emociones. O sea, ahí se produce un fenómeno interesantísimo, que es que el ser consciente de la emoción cambia la emoción. O sea, muchas veces tenemos la tendencia a escaparnos de las emociones porque nos hacen sufrir. Las emociones llamadas negativas, mal llamadas negativas, pero todo el mundo entiende lo que quiero decir. Bien, entonces, no es el camino. El camino no es evitarlas, el camino es afrontarlas con plena conciencia. Y cuando hay una metáfora muy, muy bonita, aunque un poco tosca, que de un monje que muchos conocerás, que es Thich Nhat Hanh, y él decía esa metáfora de la patata que se cuece. La patata es la emoción y el fuego es la conciencia. Es decir, que a base de conciencia tú cambias la textura de la patata y una patata en principio es una cosa dura que no quieres comerte, pero una bien cocida es una cosa
sabrosa. La emoción le pasa lo mismo. La emoción hay que cocerla a base del fuego de la consciencia y entonces la emoción cambia. Por lo tanto, la forma de trabajar las emociones es hacerlas plenamente conscientes, ¿eh? Y eso requiere tiempo, ¿no? No solo es un momento, es tenerlas, digamos, en la cazuela de la consciencia un buen rato. Y entonces las emociones cambian y las emociones se transforman y nos transformamos nosotros también. Sí, eso es un tema, digamos, más puntual, pero muy interesante, la transformación emocional. La transformación emocional. Fíjate, además, si venimos de una cultura en donde habitualmente determinadas expresiones emocionales pues son censuradas o son ignoradas, pues claro, desde ese aprendizaje luego cuando tomamos una cierta madurez y somos más conscientes de la necesidad de mirar dentro y buscar determinadas respuestas, claro, tenemos que enfrentarnos al proceso contrario, donde antes esquivamos, evitamos o reprimíamos, ahora tenemos que exponernos, ¿no? Precisamente a observar, a entender, a tener esa mirada diversa, ¿no? Claro, las emociones son una parte muy importante del mundo interno y de alguna forma las emociones nos atan mucho al ego. Nos atan mucho, digamos, las emociones son algo tan biológicamente basado, digamos, están en mucho en la raíz de la parte biológica del ser humano, ¿no? Y la consciencia es un poco una cierta independización del control biológico, en cierta forma. Sí, de hecho, para que ésta se diera, ¿verdad?, esas estructuras nerviosas, de alguna manera, tuvieron que hacer su propia revolución fisiológica y estructural para poder dar lugar a eso. Claro, pero lo que quiero decir es que nosotros somos emocionalmente bastante parecidos a las demás especies. Ajá. Quiero decir que lo que es nuevo en nosotros no es la emoción, sino el raciocinio y la consciencia. Y eso es lo que nos permite manejar las emociones de una forma diferente a como lo hace el resto de especies. Porque, bueno, el resto de especies, las emociones son las que deciden las cosas, ¿eh? O sea, responden a la emoción. En nosotros hay un conflicto entre las emociones y lo que nos dice la razón, el intelecto, la conciencia, y hay que resolver ese conflicto, ¿no? En general yo diría que las emociones están a favor del ego, por así decirlo, ¿eh? Y la conciencia tiene que distanciarse y ver lo que quiere hacer al final. Tiene que integrar las emociones con otras fuentes de información que tiene. Fíjate, es curioso, nos plantea Nieves, que ya también participó antes, dice, ¿qué argumentos podemos utilizar para atraer, convencer a alguien que centra la mayor parte de su tiempo en la parte externa, de que sería muy positivo para él o ella el dedicarse más tiempo a conocerse? Pues igual de primera le parece un rollo, algo aburrido, menos divertido. Bueno, no sé si quizás está pensando en un hijo, en un adolescente, en una pareja, pero sí parece que tiene el interés por invitar o sugerir que alguien haga ese camino, ¿no? Claro, realmente es difícil porque yo creo que uno puede, a los demás les puede señalar el camino, pero al fin y al cabo cada uno tiene que decidir, ¿eh? Tiene que decidir hacerlo. Yo diría generalmente que la gente se decide precisamente cuando encuentra en su vida obstáculos importantes, ¿eh? Uh-huh. Eso es lo que ves todos los días. Es decir, uno, hay gente que vive bastante bien de joven y tal. ¿Y cuándo se interesa por el mundo interno? Pues cuando surge en su vida un obstáculo serio, cuando tiene una desgracia o simplemente un problema de cierta entidad. Entonces se da cuenta de que sus esquemas mentales, que hasta ahora le habían servido, ya no le sirven. Y entonces vuelve un poco, a veces algunos vuelven hacia adentro, ¿eh? Por tanto, es algo que tampoco se puede forzar, vamos a decirlo así. Se puede ofrecer, pero no se puede forzar a nadie a que se meta a mirar hacia adentro. Se puede mostrar el camino. El ejemplo, quizás, cuando si uno piensa en un hijo, el mejor camino es el ejemplo, ¿eh? El ejemplo quiere decir ver que tú lo haces, ver que tú estás y esperar a que la vida misma se encargue de dar el empujón. Pero realmente, claro, no se puede forzar a nadie a hacer eso. Es algo, una decisión personal y profundamente individual. Es así. En estos tiempos que vivimos,
en donde se nos invita, ¿no? Pues a construir proyectos de vida plenos, satisfactorios también, pero parece que nos guiamos por criterios o argumentos que tienen que ver con el éxito o con una felicidad a veces un tanto pueril, hedonista, ¿no? ¿Cómo de alguna manera abstraernos de todos esos mensajes y coger una buena dirección que nos lleve realmente a construir una plenitud sentida, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, la felicidad, lo que se entiende por felicidad, no existe como tal. Es decir, no. Hay un cierto, digamos, lo que mucha gente entiende que debe ser la felicidad es el tener una continuación de experiencias agradables, por así decirlo, ¿no? Experiencias placenteras, vamos a decirlo. Eso no existe. Es decir, que simplemente no es una mercancía que se pueda vender, aunque es una mercancía que a corto plazo puede tener cierto éxito, ¿no? Pero la verdad es que es eso. Y por eso decía yo antes que cuando la gente se vuelve hacia adentro es cuando descubre que la felicidad tal como se la había imaginado no existe. Simplemente no existe. Es decir, no hay forma de mantener una serie de vivencias agradables todo el tiempo. Es imposible. Y por eso, bueno, pues hay que buscar un poquito más hacia adentro. Pero ya digo que cuando uno mira a la humanidad, pues es un juego muy complicado porque, bueno, pues como tú ves, hacia dónde va la humanidad, la verdad es que no lo sabemos. Pero es verdad que una gran parte de la humanidad está cegada por esa creencia de que la felicidad consiste en tener experiencias placenteras todo el tiempo, cosa que es irreal. Sí, incluso como una... Lo identifican también la felicidad como algo absoluto que nos va a llenar plenamente para siempre. Y muchas veces vivimos circunstancias, relaciones, situaciones que son enriquecedoras, que aportan valor, que aportan gratificación. Pero como no cumplen esos cánones tan ideales, pues los descartamos. Descartamos esos acontecimientos, esas relaciones, esos procesos. Y quizás estamos dejando en el camino ingredientes que son importantes para esa felicidad que estamos buscando precisamente, ¿no? Yo diría que el ser humano tiene esa, vamos a decirlo así, necesidad de lo infinito o de lo inacabable, que lo concibe. Y por eso lo que tú decías, por eso la gente se hace esa idea de que la felicidad es algo definitivo. Pero simplemente yo creo que yerra en el sentido de no buscarla donde está, sino buscarla en donde no está. O sea, que sí es verdad el deseo de infinitud que tiene el ser humano es correcto, pero no está en esa felicidad imaginada. Está más bien en cosas que tienen más bien que ver con el conocimiento profundo de sí mismo y de la propia realidad. Es decir, que hay una especie de... Es como bien intencionado, pero mal dirigido, vamos a decirlo así. Ajá. Es decir, yo quiero la felicidad completa, pero ese concepto que tienes de completud o de infinitud no lo puedes poner ahí porque ahí no está, está en otro sitio. O sea que está bien dirigido en el sentido de que tienes esa necesidad de infinitud, pero la infinitud no está ahí donde te la imaginas, está en otro sitio. Que no te lo imaginas al principio y que lo tienes que buscar. Qué interesante. No es que no esté, es que no está ahí. Que es no está ahí. Sí que está. Yo creo que sí que está, que el ser humano tiene esa intuición de la infinitud, que es algo que solo nosotros tenemos, que yo sepa. Entonces, esa intuición es cierta. Bueno, cuando miras al mundo, es curioso, porque actualmente, en realidad, solo con un computador y Google puedes saber tanto, es decir, está todo ahí, está todo el saber humano. Y si lo miras un poco, es algo increíble, es algo como es algo que sobrepasa toda imaginación, es algo enorme, es algo infinito. Infinito. Es infinito, ¿eh? Pero lo buscamos en cosas que no son infinitas. El infinito es el infinito, no las cosas en las que creemos que vamos a encontrar la felicidad. Esas no son infinitas, son finitas. O sea, en general la gente busca la felicidad en cosas finitas y ahí no está. Y ahí no está. No sé si esto tiene relación, porque he hecho una lectura rápida de tu libro y he cogido ideas y ha estimulado en mí cuestiones interesantes a plantear, pero seguro que he dejado argumentos importantes con los que hilar por el camino, ¿no? Por eso te decía, digo, no sé si estoy planteando bien esta cuestión, por eso quiero que me la aclare. ¿Esa deuda emocional de la que hablas puede estar detrás de esta búsqueda de ese infinito?
Bueno, la deuda emocional es algo como muy concreto del que hablo en el libro, un poco de pasada, pero aquí sí que hablo del libro, que es un poco más, a nivel un poco más bajo, a nivel más egoico. Y es que nos ponemos ciertos metas, ¿no? Ciertas metas, y si no las cumplimos, nos sentimos en deuda con nosotros mismos. A eso me refería. Es decir, si tú quieres decir, yo quiero ser, bueno, cualquier cosa que te proponga, ¿no? Yo quiero ser un gran matemático y no logro ser un gran matemático, me quedo con ese resquemor o con esa deuda conmigo mismo. A eso me refería yo en la deuda emocional. Pero eso es a nivel muy egoico. Es decir, lo que uno tiene que buscar es, la pregunta sería más bien, ¿cómo puedo yo encajar en este mundo dando de mí lo mejor que tengo? O sea, ¿cómo se me puede sacar de mí? Es aquello de los talentos, ¿no? ¿Qué es lo que puedo dar yo al mundo para encajar bien en este universo tan complejo y tan infinito y tan bonito y tan bello en cierta forma? ¿Cómo puedo yo encajar ahí? En vez de decir, yo me creo mi propio ideal individual y luego si no me sale me frustro porque no lo he alcanzado. Y eso es normal porque nos pasa a todos, pero debe ser el camino para descubrir que los verdaderos ideales no dependen solo de uno mismo, dependen de todo lo que nos rodea, dependen del universo, dependen de qué puedes hacer tú en digamos, de acuerdo con las necesidades de la conciencia universal. O sea, la deuda emocional es un concepto como muy psicológico, pero vamos, lo has leído y es cierto que está en el libro. Perfecto, Vicente. Mira, estamos, para quienes os habéis incorporado ahora mismo, con Vicente Simón, nuestro autor de referencia hoy, que estamos hablando de su libro Vivir con plena atención, en su segunda edición de Schlöde-Brauer, de la aceptación a la presencia. Tengo la sensación de que muchas personas, cuando hablan de aceptación en su vida, realmente hacen referencia a cuestiones equivocadas también, porque la aceptación no siempre es tan fácil ni tan inmediata como consideramos. Aceptar no implica necesariamente, perdón, aceptar no puede equivaler a entender. Muchas veces entendemos circunstancias, razones, aspectos que observamos, pero más allá del entendimiento, aceptar conlleva también sentir, aceptar conlleva coherencia con los comportamientos, aceptar conlleva, pues, digerir realidades que a principio son dolorosas de digerir, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto que llamamos aceptación de lo que somos, de las vivencias, de la realidad, en la construcción de esa plenitud, Vicente? Bueno, la aceptación es una palabra que quizás no sea muy afortunada, ¿no? Se puede definir como no oponer resistencia a lo que es. Es decir, lo que es, lo que está ahí, ya está ahí. Es decir, es un poco absurdo querer luchar contra lo que ya existe, en el sentido de que hay el peligro de confundir la aceptación con el someterse simplemente, con la resignación, típicamente, ¿no? Y la aceptación más bien es un acto de... Hay otra palabra que me gusta más, que es el consentimiento, ¿no? Es decir, consentir que las cosas sean como son. Porque, claro, tú no dependen de ti, las cosas son como son sin depender de ti. Otra cosa es que tú las puedas o las puedas querer cambiar en el futuro. Pero de momento tienes que aceptar que lo que ya es, es. Y lo curioso de la aceptación es que si no aceptas, empiezas a crear una resistencia que te hace desgraciado a ti mismo, que te incapacita de vivir la vida que tienes que vivir. Es decir, la aceptación, la no aceptación se vuelve contra ti. Eso es lo que pasa. Es decir, que si no aceptas, fíjate que quizás es un ejemplo que a veces no es muy agradable de poner, pero es un ejemplo muy bueno, que es el del duelo. O sea, la muerte de un ser querido, el duelo es el periodo en que no hay aceptación. Es decir, que uno no ha digerido aún que eso ha sucedido. El día que lo digiere, ha aceptado. Y ese día puede reanudar su vida en el presente normalmente. Es decir, ya sabe lo que ha pasado y entonces reanuda su vida. Pero mientras está en duelo,
está en un periodo de no aceptación realmente. Y claro, es un periodo en el que él mismo se pone la traba a sí mismo de que no puede, digamos, el mundo para él ha sido limitado por su propia resistencia. La aceptación, digamos, es un prerequisito para vivir normalmente el presente. Aunque a veces no se entiende bien, yo comprendo que es difícil entender la aceptación. Pero no supone tampoco someterse a un... Simplemente las cosas son como son y si no las aceptas es peor para ti. Es peor. Básicamente. Básicamente es eso. Si no aceptas lo que hay, es peor. ¿Por qué? Pues porque no vas a actuar de acuerdo con la realidad. Y encima vas a estar sufriendo. Eso es lo que pasa con la aceptación. Perfecto, muy bien. Pero sí, es un concepto difícil. Nos comenta Dora, ¿cómo le afecta a los adolescentes el vivir en el mundo externo? ¿Cómo les afecta tener una deuda emocional? Bueno, yo creo que la deuda emocional es algo normal en todo el desarrollo de todo ser humano. Todos tenemos que pasar por esa... Vamos, todos pasamos por ese proceso de tener un ideal o de tener algo que queremos, ver que no lo hemos conseguido y entonces sentir una cierta frustración, ¿no? Pero eso forma parte de la, digamos, del crecimiento y forma parte también de la adolescencia, que es pasar por esos desengaños e irse curtiendo en, digamos, en aguantar los desengaños, aguantar las frustraciones, para cada vez ir, digamos, acercándose más a lo que uno realmente puede conseguir, ¿eh? Porque, quiero decir, nos vamos equivocando, pero de las equivocaciones aprendemos. Son los grandes maestros. Las equivocaciones nos duelen, tenemos la deuda emocional. Lo importante es no quedarse ahí, es decir, es borrón y cuenta nueva y seguir adelante, aprender, quedarse con la lección aprendida y ponernos otro ideal, otra meta, otro fin y seguir. Y claro, la adolescencia sí que es verdad que está llena de esos procesos, porque por naturaleza el adolescente está probando cosas. Efectivamente. Pero vamos, la deuda emocional es algo a superar, digamos, es algo a ir más allá de la deuda emocional. Y el último comentario que vamos a ver hoy, también porque nos estamos ya encaminando al final de la emisión, de Raluca, nos dice, una gran persona dijo hace años, de algún modo será, no fue nunca que no sea de ningún modo. Ese concepto del mínimo estrés, ¿cuándo realmente ayuda? A ver, esa frase, de algún modo será... No fue nunca que no sea de ningún modo. Yo me he quedado un poco aquí intentando entenderla, la verdad. La frase. A ver. Tú la ves ahí en pantalla, ¿verdad? Sí, la veo, pero no la comprendo del todo. A mí me pasa igual, Raluca. No termino de entender bien la expresión, pero si te parece, nos agarramos a la cuestión que nos planteas al final. Nos dices, este concepto del mínimo estrés, ¿cuánto realmente ayuda? Bueno, el concepto del mínimo estrés supongo que se referirá a no pasarse de autoexigencia, ¿no? Porque claro, por ejemplo, una fuente de autoexigencia, el estrés, una de las cosas es... Vamos a ver, hay un estrés normal en la vida porque siempre estamos sometidos a un cierto desgaste, a una cierta presión. Pero, vamos a ver, el ser humano... Bueno, en general, todos los seres vivos están preparados para afrontar los estreses cortos. Un estrés corto. Un susto, una urgencia que surge, en fin, un problema que hay que hacer algo. Estamos preparados para eso y lo llevamos bien. Pero llevamos muy mal los estreses de larga duración. Esos hay que evitarlos. Esos hay que evitarlos. Es decir, por ejemplo... Un estrés de larga duración es aguantar en una pareja que realmente no te conviene. Un estrés de larga duración es aguantar en un trabajo que realmente no te conviene. Eso es destructivo, ¿eh? Ahora, el estrés corto, el estrés de alguien que quiere conseguir una cosa y no la consigue, ese estrés corto se lleva bastante bien, ¿eh? Uno ha de tener un poco la inteligencia de saber ante qué estreses debemos aceptar y qué estreses es mejor que evitemos realmente. Y los largos hay que evitar. Esa es la norma un poquito general. Como norma general.
Bueno, pues Vicente, es un placer escucharte. Si te parece, me gustaría dedicar el último minuto, por decirlo de alguna manera, puede ser el último o los 2 o 3 últimos minutos, a que nos invites a leer pues, tu libro, Vivir con plena atención, de la aceptación a la presencia, editado por Desclée de Brouwer, que nos cuentes en 3 ideas cuáles son las claves que vamos a encontrar y qué nos puede aportar, básicamente, si eres tan amable. Pues sí, yo vamos, por una parte decir que el libro fue escrito, es digamos, el fruto de un momento personal de evolución personal. Eso es una de las cosas. En ese sentido, quiere transmitir digamos, una vivencia real mía hace un par de años que lo escribí. Y dentro de esa vivencia personal está lo que en gran parte hemos hablado, que es el descubrimiento de la consciencia y el descubrimiento de algo más allá, digamos, de la vida, de los sentidos. Digamos que es un paso en el camino espiritual, vamos a decirlo así. Entonces, todo el que se sienta interesado por descubrir o le atraiga el camino espiritual, me parece que puede ser un buen lector de ese libro, ¿eh? Por lo menos para empezar. Muy bueno. Yo te Pues agradezco mucho tu atención y tu tiempo, Bruno. bueno, faltaría más, Vicente. Es un placer escucharte. Se aprende muchísimo y se enriquece uno. Así que el placer es mutuo y el agradecimiento también a todas las personas que nos habéis acompañado en este Café con Autor número 25. Y hemos tenido a Vicente Simón, catedrático de psicobiología, pero también formador, practicante, investigador en el mundo de la meditación y la conciencia. Vivir con plena atención es el libro que nos ha traído hoy y nos ha acompañado. Yo os doy las gracias por hacer tan estimulante ese debate y participar con vuestras cuestiones. Nos vemos la semana que viene con un nuevo libro, un nuevo autor, desde esta plataforma, Café con Autor, una idea original de un servidor, Bruno Mojoli, y el apoyo de la editorial Desclée de Brouwer. Que tengan buena semana. Hasta pronto. Buenas tardes.